pasó con los cebos? Te los comiste todos. ¿Qué pasó con los cebos? Te los comió los demonios. ¿Pero qué pasó con los cebos? ¡Oh, shiny! ¡Sí! Primer shiny, muchachos, el primer shiny, qué lindo. ¡No! Casi se va, ¿eh? ¡Oh! ¿Escuchaste shiny? Sí. Miren, gente, tengo las misiones de Snorlax por fin para reclamar. Tengo 4 Snorlax para reclamar. Con sombrerito de dormir. Mándale, cielo, mándale. El primero. Puede. El primero no salió shiny. Sí, atrapado, atrapalo. Más fuerte. Embestida. Más fuerte. Sí, llega. Ahí está. Un poco más fuerte. Más fuerte. Llega, cielo. Sácame más celu. Más fuerte. Llega. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos. Hoy estamos en el community de Litten. Ya acá empezó hace una hora, así que procedo a mostrar lo que fuimos atrapando. Esta vez no me quedé dormida. Esa vez no se quedó dormida. Aún así, llegamos más o menos tarde, pero no tan tarde como solemos llegar casi siempre. Yo lo desperté a él. En realidad nos despertamos los dos a la vez. Sonó tu alarma, sonó mi alarma, yo me desperté, ella se despertó y nos chocamos ahí juntos, los dos. Bueno, nos despertamos. No hay mucho para hacer de momento, hace mucho calor, mucha humedad, está nublado, está feo, terrible. Pero vamos a jugar el Community Day igual, mientras Cielo va, supongo que a la plaza ahí, ahí está, tenemos la plaza ahí de fondo. ¿Qué pasa? Se quieren ir a este evento porque venimos al cine. Venimos al cine, ¿qué vamos a ver? Kung Fu Panda 4. Kung Fu Panda 4, sí señor, la buena Kung Fu Panda de Jack Black. Pero bueno, hay una banda de cosas, hay una Maura por acá que sale shiny, miren. Ay, casi, pimba. Casi, no tan casi, ¿verdad? ¿Cómo casi no tan casi? Casi, casi. Para la Maura no se quiere quedar, no pasa nada. Vamos a salir de la Maura. No entras en esa plaza. ¿Cómo que no entras en esa plaza? Pará. Acá, Litten, ya está. Ya tengo todos los shiny que necesito. Quiero la Maura shiny que me salió el día de ayer. Mientras estaba jugando la pulsera, me salió este shiny hace un ratitito. Vamos a ver los shiny que tengo. Mira, Ayer, dijo mi papá, sale shiny, salió shiny en la casa de mi abuela. Ah, y la Maura, sí. Miren, gente, el otro día salió a jugar. Como esta semana estuvo full lluvioso, salí solamente el jueves a jugar un rato. Yo no tuve clases. No. Y me salieron la Maura este que dijo Cielo recién. Me salió un Cafor normalito. Me salió un Helloptile. Me salió un Tentacool. Me salió un Horsey. Me salió un Cafor de agua. Bastante bien. Increíble, Cielo. Mucho shinies. Saqué un par de ítems también, de momento, está como cerrado, para PvP. ¿Y por qué el niño si está cerrado? No está cerrado. ¿O sí? No, Cielo. No está cerrada, Cielo. Está abierta. Chao, Cielo. Pórtate bien. Nos vemos. Cuídate. Bueno, yo me voy a quedar por acá igual mirándola, obviamente, por obvias razones. Pero bueno, tengo algunos para posibles PvP, así que después lo voy a valorar. Voy a jugar un rato, a dar unas vueltas por acá por unos cebos. Che, gente, como no tengo cebos, sí tengo cebos, pero no quiero usar los magnéticos para el evento este. Voy a comprar 2 cebos. Será bueno que hagan un pack, ¿no? De 2 o de 3 cebos en vez de 6, de 8, ¿cuántos son? 6 módulos, no. Voy a comprar 2 nomás para poner en la poke parada acá. Así cuando doy la vuelta ya también se habilita más spawn, ¿no? Ahí completamos una misión también, va a la plus. Vamos a poner en este también. Y vamos a poner un magnético. Porque sí. Y ya está, nada más, creo, ¿no? Pero nada más, ahora sí toca un poco de farmeada intensa. Vamos a Cielito. En el fondo, ahí en la hamaca, la estoy viendo, ¿eh? La estoy viendo, la estoy vigilando. No se preocupen, está todo bien. Cielito está en orden. Mostré cuando me salió algún shiny. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer como que me salió un shiny, ¿sí? Ustedes hagan de cuenta que no me salió ningún shiny. ¡Oh, shiny! ¡Sí! Primer shiny, muchachos. El primer shiny. ¡Qué lindo! ¡No! Casi se va, ¿eh? ¡Oh! ¿Escuchaste shiny? Sí. Mirá, Cielo. ¡Shiny! ¡Shiny! El primero que me sale. No, te salió uno en el tren. En el tren. El primero, en Cielo. El tren. Primero. Me salió el primero, Cielo. Me salió el primero. ¿Cómo, Cielo? Estoy adentro y estoy afuera. Estás encerrada. ¿Estás encerrada? No, estás encerrada. Ya no puedes salir, lo soldé. No puedes salir más, te vas a quedar acá para vivir en la plaza. ¿Para qué soy alta? ¿Para qué sos alta? Para poder escapar, quizás. No puede escapar. Che, bueno, gente, miren esto. Mientras por aprovecho. Por eso ponen estas rejas para que no te entren las zapatillas. Ah, pero puedo salir en pata. No, porque. Chan, chan, chan.
Gente, tengo la caja semanal. Che, me dieron un remoto. Ven ahí. Pará, vamos a ver qué sale de acá. Un Sandigas. Ni tan mal, supongo. Es un poco raro, pero me da un poco igual Sandigas. Acá tengo un Litten. A ver si sale Yundo. Tiene que salir Yundo de acá, ¿eh? Yundo, no. Yundo, no. Ven a guardar este ahí, va a quedar ahí. Tengo también... Chao, mía. Digo, chao, cielo. Mía. Se me confundió con mía, che, con la gata. ¿Viste cuando tu abuelo te decía todos los nombres de tus primos antes de llegar al tuyo? Bueno, yo estoy en esa etapa, tipo digo nombres hasta que le pego al de cielo. Bueno, gente, miren, tengo estas misiones también para reclamar. Que si quieren un pase de estos, tengo un codiguito para obsequiar. Así que nada, coméntenme ahí abajo si quieren y hago un video aparte para haciendo el sorteo. No lo voy a reclamar ahora, no interesa mucho la verdad. Y de algo que me olvidé de poner, son huevo. Y hay triple experiencia por captura. Y además de huevos, también me olvidé de tirar trozo estrella porque tenemos el doble polvo, justamente. Voy a tirar dos y dos como para aguantar esta hora. Y el juego me deja, claramente, si no se me tilda todo. No quiero curar a nadie. Tiramos ahí dos o trocitos estrella y dos huevos. Entonces está, y estamos cubiertos por una horita. Encontré una cielo tirada acá, no sé qué pasó, creo que se cansó de jugar, no sé, ¿estás bien cielo? Un Eevee no quiero, Eevee. Déjete por favor de salir, Eevee. Miren, gente, tengo las misiones de Snorlax por fin para reclamar. Tengo cuatro Snorlax para reclamar. Con sombrerito de dormir. Mándale, cielo, mándale. El primero. Puede. El primero no salió Shiny. Vamos con otro. Ah, hay que atraparlo, cielo. Atrapalo. Atrapalo, cielo. Sí, atrapalo. Más fuerte. Embestida. Más fuerte. Sí, llega. Ahí está. Un poco más fuerte. Más fuerte. Llega, sí. Más fuerte. Llega. Sí. Ah. No llega. Ahí está. Igual sí está complicado, ¿no? Excelente, por cierto. Che, acá estamos en modo Nusaibot. Ahí está. El tema que... Ayuda. El tema que así se me queda sin... Se me cansa el brazo. Ayuda. No se quiere quedar. Che, no se quiere quedar este, ¿no? La que onda. La gente que tirar ultra. Ahí, pimba. Ahí está, ahí quedó. Otro cielo. A ver, ¿sale o no sale? ¿Salió? Sí. Sí, salió, pero no Shine. Tiene que salir Shine. Quedan dos oportunidades. No salió Shiny de Norlax tampoco. Ahí quedó el otro. Y vamos con el último. Ya completamos la misión esta. Nah, no salió, gente, el Shiny con sombrerito de coco. Salió cielo. Lamentablemente no salió. No sirvió eso de guardarlo como 6 meses, más o menos, desde que tengo la plus. F en el chat. Completamos la tarea, no tengo más misiones. Vamos a ver por lo menos si salieron 100 algunos. ¿Salió algunos 100? Nada. Malísimo todo. Sí, cielo, me voy a cazar mías. Bueno, dame agua. Sí, agua. Creo que es buen momento para usar a Palkia, ¿no? ¿Qué? Palkia, mirá, este es Palkia, ¿sí? ¿Ok? Palkia. Tiene el efecto de usar corte de vacío. ¿Esto sabe qué va a hacer? Esto va a hacer que aparezcan más Pokémon alrededor. Y voy a usar ahí hasta 20 porque no puedo usar más. 40 minutitos. Con el efecto de Palkia que lo hicimos en el Go Tour. Esto lo jugamos en el Go Tour y estuvo zarpado. Y ahora vamos a tener más rango para que aparezcan más Pokémon a la redonda, básicamente. Porque, ¿qué pasa con los cebos? ¿Qué pasó con los cebos? Te los comieron los puchamones. ¿Pero qué pasó con los cebos? Ah, están puestos. Pero no se ven. Se los comieron los puchamones y puede ser, ¿eh? ¿Quién dice que no? Puede ser que se hayan comido los puchamones, no sé. Tienen hambre y tienen que comer algo, ¿no? Que la Maura esta no se queda. Ahí está. Ahí está, ahí aparece. Un cebo es esto. Estas florcitas que están al lado de la pokeparada. ¿Ves estas florcitas? ¿Ves estas flores rosas? Bueno, eso es un cebo. Eso atrae Pokémon. Entonces, entre más cebos, más Pokémon va a atraer. Por ende, más experiencia, más polvos estelares, más caramelos, más Pokémon, más todo. Es todo lo mismo. ¿Cómo lo mismo? No, porque ayuda a tener más Pokémon. Bueno, yo estoy jugando al Pokémon, pero en mi Switch. Claro, ella está jugando el Pokémon Lego Pikachu. Contale lo que te pasó con el Pokémon Lego Pikachu. Me salió Shiny. Shiny Caterpie, le salió. Pero lo que pasó es que no guardé la partida y se me fue el Shiny. ¿Saben por qué? Porque ella está acostumbrada a que los juegos se guardan automáticamente. No es de la vieja escuela, por supuesto, que antes se guardaban los juegos completamente manual. Ahora todos los juegos actualmente tienen todo guardado automático, ¿no? Pero básicamente se olvidó de guardar. Cuestión que perdió el Caterpie Shiny y mal ahí. No pude ver por lo menos. Mira, acá te lo puedo recordar, mira. Era amarillo. Mira, acá está, lo tengo acá, mira. Caterpie, mira. Caterpie. Mira. Sí, me salió re bonito. Sí, muy bonito, Shiny. Y bueno. Les quiero
quiero contar algo. Contexto, primero vamos a poner en contexto. Está la calecita, la tenemos por ahí la calecita. Mientras juego, ¿no? Por supuesto, porque hay que jugar a capturar caramelo del ítem. Estaban pasando canciones infantiles, por supuesto, de un artista que se llama Topa, ¿no? Sí, Topa. Hace canciones infantiles y tal. Y Cielo, cuando era chiquitita, cuando tenía ahí sus 3, 4 años, se ponía a saltar, ¿no? Y a mí me causaba mucha gracia porque te ponías a saltar enfrente de la tele, ahí pi, 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 pi. Yo no entendía. O sea, está bien, se estaba divirtiendo. Era su forma de divertirse, ¿no? Pero ahora Cielo va a explicar por qué hacía eso. O sea, que en la tele todos los nenes estaban saltando y era pogo de niños. No entienden nada. No entienden nada, o sea, que gente. Él iba al pogo de sus recitales, pero yo estaba en mi recital en el sueño, o sea, imaginando que estaba en un recital de niños, pogo de niños ahí, de Topa. Full pogo ahí con Topa. Y entonces eso, no entendés nada, era pogo de niños. Uy, se me fue la Maura. No, papá, ese. No, se fue la Maura, Cielo. Y así es como ella se divertía cuando era chiquitita, con su pogo de niños. XD. No, XD. Bueno, chau. Ah, chau no, aún no, pero ahí no termina el video, no, falta para terminar el video, falta un cachito. Bueno, chau igual. Hola, hicimos un descanso, recomendé hacer descanso porque estábamos todos transpirados. Hace mucho calor, gente, hace mucho calor, acá estamos en el medio con 6 poke paradas, estamos bien. Estoy grabando bien. Está grabando bien, si no te pasa nada. Estamos acá, descansando, tranqui. Total, no es su, ya tengo los joines que quería, estaría bueno que salga el 100, alguno bueno para PvP, que de hecho vamos a ver si salió alguno para PvP, a ver. Ya le salió más de un shiny, ese el que les mostró que era el primero es mentira, mentira, yo lo vi, en el tren le salió como 30. me salió el 2-15-15, no sé si es bueno o malo, creo para 2500 puede servir. Y salieron los de antes, no salió nada. Y a ver, un 100, algún 100 salió. No, ni el 100 salió, así que de momento voy muy tranquilo. Otro genio más, gente. Miren, ya vamos 16, creo que 16 con este. Vario color, 3, 6, 9, 12 60, 60 15, 16, sí, 16 años. Mira, ahí sale otro ahora, mira, este no. Este sí, miren, que se me coge el copyright. Ahí, pimba, bueno, no sale. No, este sale, es re malo. A ver, este, miren, este sí sale, no. Mentira. Este de acá, mira. Te ves media cara. Y pero vos te estás enfocando mal. No sé cómo se graba, pero bueno. Ustedes ya reconocen la cara, ahí. No importa. Ahí, no importa. Un zunca, mirá. No te quieren ver tu fea cara, a mí sí. ¿Cómo que no? Si están viendo el video porque quieren ver mi fea cara. ¿O no? ¿No te parece? Y bueno. Shiny por acá. ¿Qué? Shiny, mirá, este sale Shiny, cielo, mirá. Este sale Shiny. Debemos preguntar si quieren que cocinemos. Ah, no sé, preguntales. ¿Quieren que cocinemos algo? Sí, como Dora de Exploradora. Estoy como, ¿a qué camino hay que tomar? El de Air France en el Shaggy, no sé. Hay que tomar ese camino. Papá. ¿Cuál escogemos? ¿El camino de la izquierda o el de la derecha? ¿Qué camino elegimos? ¿Izquierda? Muy bien, el de la izquierda, vamos. Nada, gente, contexto, lo pongo porque hace mucho tiempo hicimos dos videos de cocina, el de la galletita y la ensalada de frutas, sí. ¿No? Y yo me comí toda la fruta. Cuatro años más o menos, cinco antes años. Antes de preparar la ensalada de fruta, comí la fruta yo. Hasta me choreé un durazno. Que de hecho, si lo quieren ver, se lo dejamos abajo. Se lo pone, que aparece por acá arriba, ¿no? Aparece por ahí aparece el video y lo van a ver, si quieren verlo. Y bueno, en ese video ya habíamos dicho qué querían que cocinemos, ¿no? Y nos habían puesto en uno de esos videos pizza. El problema es que hace poco intentamos hacer pizza. Y a él no le sale hacer la masa. Y no sé hacer pizza, gente, sí. No me funen, no sé hacer pizza. Y bueno, tengo que aprender para hacer pizzas. Mira, ¿qué te dije? Mira. Yo sí sé hacer pizza. Pasa que a él no le sale la masa hace años. No me sale la masa, gente, me queda dura. No sé por qué. No sé hacer masa. Igual quedó bien al final. Quedó comestible. Sí, al final le hicimos, quedó media duronga, pero comestible. Zafó, se podía comer. Si quieren que cocinemos algo que no sea pizza o esperen que aprenda a hacer pizza, me lo dejan abajo en los comentarios. ¡Otro shiny! ¡Shiny! Sí, el número creo que 20. ¿20 shiny, cielo? ¿18? ¿Cuántos? No eran 20, eran 18. Gente, estamos en Japón, nos hicimos así, nos tepeamos. Hay muchos niños japoneses en la plaza. Como estaban jugando piedra, papel o tijera, pensaban, uy, no sé. Sí, dicen, Shan, Ken, Pong. Dicen, en vez de decir piedra, papel o tijera, Shan, Ken, Pong. Pero sí, de nada hay japoneses, no sé si se llegan a ver. Ahí están, son todos los chicos que están acá en la esquina, acá, ahí. Ahí, no sé, por ahí, están ahí. Hay japoneses. Y yo, no sé, ya voy una banda Shinies, banda experiencia. Facilito, muy tranquilo por el calor que hace, soportable el calor que hace. Ya estamos prácticamente en otoño y sigue haciendo calor, mucha humedad. Bueno, pero hay un argentino. ¿Argentino? Por este lado, con la remera argentina. Dice que capaz habla español. No lo sabemos, hay que ir a preguntarle.
Bien, muchachos, me voy a hacer un Krogun porque, a ver, no voy a gastar el pase en Reggie Eyes. Krogun oscuro no lo tengo y pusieron el botón de listo para una persona. Así que, qué mejor que usarlo contra un sapo oscuro, ¿no? Está, por fin, gente, por fin. ¿Y por qué me pone estos Poké primero en vez de ponerme los otros arriba? Nunca lo sabremos, eso es algo que también tiene que ver con Niantic, la verdad. Pero bueno, Niantic siendo Niantic. Este no va a durar nada, igual va a durar una onda mental. No, ni llego una onda mental, me parece. Lo mato antes, miren. O si llego, pero... nada, ya está. Bueno, a veces sale Shiny. Mientras la pulsera hace de la suya, compré espacio dos veces porque me quedé sin lugar. Y como tengo ganas de andar tirando plitens ahora, la verdad, dije, nada, ya fue, me gasto monedas, me compro un poquito más de espacio. Que tampoco viene nada mal porque últimamente me estaba quedando bastante corto. Ya contamos el tema de GoFest, que se viene en julio. Junio, julio, no sé. De junio, julio, creo. Ya les digo, ¿saben por qué? Porque me compré la entrada malísimo, Krogun, de lo que es el GoFest, para que después no tenga que andar renegando. Y es el 13 de julio y el 14 de julio, así que tengo que ir comprando espacio y tener pases también para ese día. Porque seguramente va a estar tremendo. Miren, se abrió un huevito. ¿Sale Charjadet o no sale Charjadet? Puede salir de acá Charjadet. Mira. Wow, y bueno, muchachos, ya está. Se hicieron las 5 de la tarde. Este fue el último ítem que atrapé. Bastante malazo, pero salieron algunas cositas que estuvieron bastante interesantes. Por acá tenemos a Cielito. Ahí está Cielito. Naruto. Corre como Naruto, Cielo, dale. Va, hacer los jutsus de invocación para correr. Y dale que va. Ahí va la nana, bueno, gente, miren lo que me salió. Saqué unos cuantos ítems interesantes para Liga Super, pero el mejor que salió fue este, que fue el ranking. El ranking 10, 0, 11, 14. Bastante bien. Vamos a evolucionarlo ya de una. Así después no se me olvida. Y yo no corro como Naruto, gente. Yo camino como Eiji. Ahí va, mira. No. ¿Qué hace? No, pasa que literal no podía parar porque como que te llevaba la... Ya, y claro, porque están bajadas, cielo. Por eso. Mirá. Evolucionando, otro más. Bueno, vamos a sentar un toque acá, mirá. En el pastuli. ¡Ah! Te tomaste todo el agua, cielo. Pasa que no aprovechaste. Bueno, gente, ahí está. A ver, ya tenemos a nuestro Incineroar. Lo vamos a armar ahora, de una lo vamos a armar para tenerlo ya preparado para la Liga Super. Le vamos a sacar Llamarada, le vamos a poner el Ariato Oscuro. Llamarada no, ahí está, el Ariato Oscuro. Y vamos a darle más poder a este Pokémon. Queda en 1500 clavado y por eso decidí armar este. Me gasto 32.000 polvos, tengo 4.983.717. Vamos a invertir nuestros 32.000 polvos en Incineroar, que en algún momento lo vamos a usar en Liga Super, por supuesto. Y creo que va con alarido, si no estoy mal. Así que vamos a ponerle alarido ya directamente, así ya queda full armadito el Incineroar. Y también vamos a evolucionar este que tenía guardado hace bastante, un Ultra Ranking 8. Así que también se va evolucionado para la Liga Ultra, por supuesto. No, si no vieron, bueno, no vieron en realidad, pero yo tiré unas chispitas solamente en pasto, así. A ver, voy a intentar otra vez. Mientras yo evolucionó a otro Incineroar. Ahí va, ahí salió. Ahí está, mirá, salió el otro Incineroar. Mirá que plantado Incineroar. Con este yo te boxeo en el Smash. Con Incineroar, ¿o no? Yo lo boxeo. Y yo le gano. Bueno, ahí ya pusimos al Incineroar. Atrapé, la verdad, contándolo. No salió ningún 100, lamentablemente, eso sí que no. Pero en términos de Shiny, del ítem, me aburrí de sacar. Saqué, mirá, 26. Encontramos gente que jugaban Pokémon. Sí, y los agregué. 26 ítems Shiny. ¿Qué sé yo? ¿Qué quieren que le diga? Está bien, supongo, ¿no? ¿Ustedes cuántos sacaron? Y lo que vamos a hacer ahora va a ser cambiar acá nuestro ítem de los concursos que los puse, porque lo puse cualquiera. Vamos a ver si quedamos en una mejor posición. 1146, acá el top es de 1156, así que vamos a poner este de 1101 y quedo en puesto número 3, creo. No, puesto número 9, está bien, no pasa nada, está bien. Y vamos a poner el ítem acá, este está top 50. Vamos a cambiarlo y acá sí vamos a poner el de 1146. Y acá sí voy a quedar en top número 1. Ahí está. No sé si me salieron más ítems grandes XXL. Sinceramente no lo sé. Así que vamos a chequearlo ahora rapidito. Vamos a poner XXL. Sí, que si no llegamos a la película. Claro, porque no tengo que ver Kung Fu Panda 4, gente. No tengo que ver Kung Fu Panda 4. Y ahora... Y vamos a ir con la Seño Fitness. Vamos con la Seño Fitness. O sea, mi abuela. Pero podría evolucionarlo este ítem. Sí, vamos a evolucionar este ítem también.
porque es XL y tengo un incinerador en un concurso y bueno, como este es XL seguramente quede mejor posicionado. Ah, y falta evolucionar el Shiny, que ya lo evolucionamos. Lo usamos el Shiny y ya con eso vamos cerrando. Ahí está. Tenemos un incinerador más, 2,74 metros de alto. Una locura, ¿eh? Vamos a poner el incinerador este que está mamadazo. Sí, vamos a sacar el incinerador que estaba participando. Y ahí estamos. Y como última instancia voy a poner la RA Plus y vamos a evolucionar un Litten Shiny. X, cualquiera, da igual, vamos a usar este para registrarlo. Torrecatat, mirá, lindo Torrecatat, mirá. Mirá, mirá Torrecatat, cielo, está lindo. No está veo parcero. Nada, papá. Pues yo tampoco. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a sacarle una fotito al incinerador. Fotito, vamos a hacer así, miren esto. Voy a dormir. Vamos a hacer así, gente, miren. Ando un poco lagueado porque ya me queda poca batería en el celular, la verdad, y anda bastante lento. Pero la foto la vamos a sacar igual, ¿eh? Ahí, miren, mira. ¡Wow! Fachero, el incinerador. Ahí, fotito. Mira qué facha que está, ¿eh? Está bastante, bastante facha está. Me gusta, me encanta. Me gusta. Vamos a sacar una foto ahí. ¡Pimba! Ahí está. Y listo, gente. Se acabó por hoy. El día de hoy, el Community Day. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan divertido. Cielo, gracias por acompañarme. Gracias por estar al otro lado. Recuerden que un like se agradece. Una compartida. Aquí abajito. Una compartida, muchísimo más. Y acá abajo se pueden suscribir. ¿No? Y pasen el y comparten el video. Ya, eso, compartan el video, gente. Porque si Panda. No, vamos a ir a su casa y voy a hacerlo suscribir. Claro, va a ir Cielo y va a hacer así con el mouse pic. Se va a suscribir al canal si ustedes no se quieren suscribir. ¿No? Y darle like. Y darle like. Y todo eso. Va así, vamos a ver Kung Fu Panda, Cielo. Vámonos. Vamos.